Bueno, en primer lugar quiero agradecer a, al doctor Miguel Falomir por su cálida presentación, también al museo por haberme invitado a participar en este, en estos siempre estimulantes ciclos de conferencia que organiza el museo. Y también agradecerles a todos ustedes que en unas circunstancias un poco especiales, combinación entre el puente y la investidura y la manifestación, eh, todo parece como una contraprogramación eh, anti bermejo. Pero bueno, intentaremos que los que han venido eh, se lo pasen bien y, y al menos, bueno, pues eh, hayan a, tenido bien apreciar el hecho de, de, de venir aquí a escucharme esta tarde. La pintura hispanoflamenca también tuvo su genio del pelo rojo, Bartolomé de Cárdenas, conocido también como el Bermejo, seguramente no lo sabemos con, con certeza, por un rasgo físico del, del cabello, y que fue una de las personalidades, como ha dicho antes Miguel Falomir, más fascinantes y arrolladoras del panorama artístico de la segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, y pese a gozar de un notable predicamento entre especialistas y académicos, aún es poco conocido por el gran público, al menos lo que, debe, lo que debería ser conocido ¿no? por la calidad de eh, su obra. Bermejo alcanzó los límites del paradigma artístico hispanoflamenco que practicó y ofreció al espectador cuatrocentista una propuesta pictórica que iba mucho más allá de lo que se hizo en la península eh, en su tiempo. Una propuesta que me atrevería a calificar de original y virtuosista. Y, de hecho, el discurso de esta tarde irá en torno a estos dos ejes. Su principal punto de apoyo, el principal punto de apoyo de Bermejo, fue un gran dominio de la técnica del óleo, que le permitió desarrollar un lenguaje detallista caracterizado por las delicadas veladuras y un sorprendente estudio de texturas y reflejos brillantes. Como podemos ver en el Cristo de la Piedad, una tabla hoy conservada en la colección particular de los Mateo en el Castillo de Perelada, en Gerona, Bermejo se aplicó en la realización de la gasa transparente del perizonium, que se puede ver mejor aquí. Recordemos que las gasas, estas telas transparentes y sutiles, habían aparecido pocas décadas antes, y en la no menos reproducción del cáliz siempre con medios estrictamente pictóricos. Resulta sorprendente esta, esta recreación eh, aquí un poco desenfocada. Eh, siento o oh, pido disculpas porque algunas imágenes no reflejan exactamente pues la calidad de, de, de la pintura de, de, de Bermejo, pero sí que pueden intuir la, la, la calidad también de esta reproducción eh, pictórica del, del cáliz. Eh, que resulta, ya digo, sorp una, una sorprendente eh, evocación de una orfebrería de la época. Una consideración parecida a la que podemos eh, realizar respecto a algunos de los elementos que destacan poderosamente en la tabla dedicada al descenso de Cristo en los limbos. Si observamos con atención, hallamos de nuevo la sorprendente reproducción de las gasas que eh, cubren... Las partes íntimas de los personajes sagrados, sea la figura de Cristo o sea la de los Santos Padres. Y por su parte también vemos claramente esta visualización de un objeto realizado con piedras preciosas, en este caso la cruz procesional que sostiene Cristo. En todos estos ejemplos la idea es la misma, recrear por medios estrictamente pictóricos una serie de objetos o materiales e imprimirles un efecto extraordinariamente realista, casi de trampantojo. Dicha circunstancia no era la habitual en la pintura hispana del siglo XV, donde fue moneda común la utilización de embutidos o relieves de yeso dorados a la hora de recrear objetos y piedras preciosas. Véase, si no, esta solemne composición de uno de los más destacados pintores catalanes de la segunda mitad del 400, Jaume Mauguet, coetáneo estricto de Bermejo. Se trata de la consagración de San Agustín y en ella podemos ver cómo las, eh, las mitras, eh, incluso los guantes, han sido eh, reproducidos con este sistema artesanal. Se trata, pues o se trataba de una fórmula de gran éxito en la época, y su presencia entre las cláusulas de los contratos confirman que eran muy apreciadas por los espectadores de la época, especialmente por los colectivos de parroquias y gremios. De hecho, incluso la hallamos en algunas obras relacionadas con el mismo Bermejo, aquellas que precisamente estaban dedicadas a este tipo de clientes corporativos. Este es el caso de eh, la tabla que pertenece a la colección del Museo del Prado y que procede del retablo dedicado a Santo Domingo dos Silos de Daroca. Tanto la corona del rey como algunos eh, elementos de las indumentarias de sus cortesanos fueran concebidas mediante estos relieves dorados. Pero es muy revelador que la actividad de Bermejo en este retablo se limitase al diseño de las composiciones y figuras, mientras que muchas de las pinturas y acabados fueran responsabilidad de Martín Bernat, un pintor más limitado y, desde luego, menos progresista y es que las obras ejecutadas totalmente por la mano de nuestro maestro o en las, en las obras ejecutadas totalmente por la mano de nuestro maestro es difícil observar el recurso a los relieves dorados más bien nos hallamos ante composiciones como la que podemos observar en, eh, en esta imagen dedicada a, a la corona del rey david eh, y donde vemos que está vuelve a ser reproducida pictóricamente y que no tiene nada que ver con la que veíamos del de rey Fernando. Aquí el embutido dorado ha sido sustituido por una composición exclusivamente pictórica en la que el maestro Bermejo ha tratado de conferir brillo y su intensidad a la suntuosa pieza. Esta fue la opción preferente de Bermejo en sus pinturas. Todas estas manifestaciones, junto a otras que aquí no podemos comentar, avalan la hipótesis de que Bermejo tuvo un conocimiento directo del modelo pictórico gestado en Flandes durante los años 20 y 30 y que muy pronto triunfó en toda Europa. Como nos ilustra bien el celebérrimo matrimonio Arnolfini, la fascinante reproducción de los objetos y cualidades matéricas constituyó uno de los trazos característicos de la pintura septentrional. Otra obra de Jean Van Eyck, bueno, aquí es un detalle donde podemos ver la, la lámpara, el espejo, etcétera. Pero otra obra eh, de Jean Van Eyck, este detalle del de el, 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 político del Cordero Místico, pues eh, nos ilustra a través de la imagen de la corona hasta qué punto eh, hay este interés para esta, hacia esta reproducción. Eh, absolutamente fascinante y uh, ilusionista de la corona de perlas y gemas de, de dios padre una, una idea que luego bueno, fueron retomando otros maestros flamencos como el caso de petrus christus sucesor de, de jean en brujas y que en, este, en esta tabla dedicada a san eloy pues uh, también reprodujo esta variada panoplia de objetos con el espejo uh, convexo en primer plano pero luego todos eh, los cálices, dientes de serpiente, el coral y piedras de todo tipo colocadas en el estante eh, del, del fondo. Esta atención a los detalles y objetos era ya perceptible en las primeras obras de, eh, atribuidas a Bermejo, como esta Virgen con el Niño que se presenta. Junto a una serie de elementos característicamente propios de los primeros maestros flamencos, otra vez el espejo convexo que hemos visto en la obra de Jean, pero también en la de Petrus Christus, o el rosario. Y en otras obras, los referentes septentrionales los encontramos en la misma composición, es el caso de esta. extraordinària tabla dedicada a Sant Miguel, que se conserva a la National Gallery de, de Londres, però que procede de eh, la iglesia eh, de Sant Miguel de Tous, una obra de joventut pintada en torno a 1468 y que, sobretot en la figura de Sant Miguel, ofrece numerosos eh, vínculos o contactos con eh, pinturas de Roger van der Weyden y también de Hans Memling. He traído una de Hans Memling para observar estas, estas eh, afinidades en un diseño que ya aparece en obras anteriores de, de Roger van der Weyden y que divina un poco un referente modelo para las figuras de San Miguel en la cultura flamenca de la segunda mitad del 400. Sin embargo, más allá de la capacidad o la conexión perdón, compositiva, lo que me interesa destacar de esta tabla es la capacidad técnica de Bermejo para reproducir las calidades matéricas de la armadura de San Miguel una delicada y pulida pieza metálica dorada y brillante en la que se reflejan los perfiles, lo vemos, de una, eh, de una ciudad fantástica, eh, aquí, eh, y los destellos de una luz eh, sobrenatural. De nuevo, pues, nos encontramos ante un tour de force técnico que el maestro hispano resuelve con brillantez, y nunca mejor dicho, lo de brillantez. Todos estos elementos eh, ratifican la hipótesis de un viaje de aprendizaje de Bermejo al norte de Europa, como tantos otros eh, artistas hispanos, especialmente de la Corona de Aragón. Su adaptación del modelo pictórico flamenco es fascinante, pero al mismo tiempo personal y compleja. Y frente a la parcial y, conven y convencional traducción del estilo de Flandes que se generalizó entre la mayoría de los pintores de la segunda mitad del siglo XV y que consistió en la aplicación de puntuales notas de signo realista, desde pavimentos a una cierta versumilitud efectista de telas y bordados, Bermejo se propuso lograr en sus obras más audaces una recreación global y solamente personal del modelo de la pintura septentrional, una recreación sin igual en la pintura hispana de las finales de la Edad Media. Quizás sea por ello que en 1482, cuando estaba trabajando en la policromía del retablo de la Seo Mayor de Zaragoza junto a un grupo de otros pintores aragoneses, solicitase la inclusión de una cláusula que ven reproducida en la parte baja en su contrato, en la que se establece que sus pinturas y, sus, y las mezclas tenían que estar encerradas bajo llave, guardadas bajo llave, para que nadie pudiera acceder a ellas. Viendo su capacidad técnica, viendo el dominio, su dominio del óleo, la virtuosista reproducción de veladuras y materias, uno puede intuir que debió ser también un hombre celoso de su arte, de sus mezclas, quizás de sus colores. Verán más adelante cómo, no, no, no me dedicaré al tema del color, pero utiliza unos, unos verdes muy, muy especiales. Y que, ante todo esto, o con este bagaje, seguramente quiso protegerlos de las miradas de sus colegas de profesión sino a qué obedece tan curiosa y excepcional disposición. Para Bermejo, el virtuosismo fue un medio de expresión y al mismo tiempo un reclamo profesional que seguramente le permitió cautivar a destacados y elitistas clientes. Sin embargo, lejos de servirse de la técnica como una especie de pirueta profesional, su genio pictórico se sirvió de dichas particularidades para potenciar importantes temas y motivos de sus pinturas. Así sucede con el retrato individual, que concibió con un marcado acento eh, característico y con efectos también, eh, diríamos, escultóricos, como podemos observar a través de una cautivadora galería de donantes piadosos y personajes históricos reproducidos en algunas de sus obras. Aunque existen otras obras documentadas por clientes particulares, eh, varias de ellas se han perdido, no han llegado a estos días, y eh, tenemos tres testimonios eh, fehacientes. Uno es el que ven ya aquí, que ya les he presentado anteriormente, el de San Miguel de Tous, en esta población de la Ribera Alta de Valencia, que está protagonizado por, como donante y como retratado por Antoni Juan, un eh, caballero, es decir, un aristócrata, pero también un importante comerciante activo en la capital levantina, en Valencia como ven, eh, efigiado eh, con una suntuosa indumentaria, eh, también reproducida con un especial cromatismo. El segundo testimonio que quería presentarles es el tríptico de la Virgen de Montserrat, eh, protagonizado en este caso, naturalmente, por la Virgen de Montserrat en el centro, pero por la figura de Francesco de la Chiesa un comerciante de Acquiterme, de una población episcopal del Piamonte, y que, eh, radicado en, en Acqui, pero también en Sabona, que era el puerto principal, uno de los puertos principales de la zona eh, ligur y piamontesa, eh, comerciaba, traficaba con, con Valencia, hasta el punto de que lo tenemos documentado en Valencia entre 1474 y casi 1491. ¿Mm? Un personaje también, en el caso, este caso el comerciante en todo el sentido de la palabra, también Antonio Joan Loera, que aparece en esta obra. Y el tercer testimonio eh, es el, el más próximo eh, a nosotros, porque la pintura de San Miguel está en Londres y la de Acuiterme se conserva, como han visto, en la catedral de Acuiterme en el Piamonte. La eh, tercera es esta Piedad de Esplá, conservada en la catedral de Barcelona y en este caso protagonizada por luis despla, un culto y poderoso arcediano de la catedral de barcelona, un individuo uh, con, que mantuvo relaciones con, con los humanistas de la corona de aragón, un coleccionista de antigüedades, uno de los primeros coleccionistas de antigüedades, un valedor de, de personajes, de artistas de diverso signo, desde bermejo hasta uh, ordóñez. Eh, de maestros de signo y de estilo diferente pero con el dominador común de ser maestros de gran nivel por tanto un personaje importante en la barcelona de finales del siglo xv y principios del siglo xvi Sabemos que existió, eh, que, que los, perdón, que los productos eh, pictóricos flamencos, los, pero también no solo pinturas, también tapices y esculturas, que despertaron una auténtica fascinación entre eh, los eh, residentes hispanos eh, de un cierto nivel social. La pintura flamenca fue la gran moda que se impuso a mediados del siglo XV y implicó la importación, lo sabemos bien, de obras de los más destacados maestros del norte, empezando por Jean Van Eyck y Roger van der Weyden. Y, y respecto a este último, ustedes tuvieron la, la posibilidad de contemplar una, una, eh, expo, una importante y, y muy sugestiva exposición que se realizó recientemente en el Museo de Prado y que hablaba de estas relaciones entre otras cosas entre Roger Van der Weyden y la Península Ibérica. Muchas obras como esta que también pertenece a la colección del museo y que ha sido atribuida con mucha verosimilitud a un maestro a un anónimo al maestro Collins pero un maestro activo en Brujas a finales del siglo, de la primera mitad del siglo XV son obras importadas directamente y son testimonio de este auténtica uh, comercio de obras flamencas que ya en los años 30 y 40 se había impuesto en uh, la península ibérica. La monarquía, los monarcas, tanto de la corona castellana como de la corona aragonesa, la nobleza, los mercaderes, uh, adoptaron con entusiasmo estos productos del norte y con ellos su nueva cultura pictórica. Nos hallamos pues ante una uh, un, ante una mm, grupo de espectadores, podríamos decir, ante un, un pool de clientes capaces de apreciar las calidades de Barmejo, frente a una potencial cliente, suce, clientela susceptible de ser seducida por este maestro hispano que practicaba con ba, gran virtuosismo, hemos visto, un vocabulario que le resultaría extremadamente atractivo. Y fue precisamente para ellos que ejecutó unos productos poco comunes en, el reino, en los reinos hispanos. Me refiero a los trípticos, porque muy probablemente no solo el tríptico de, de la Virgen de Montserrat de Aquiterme que se ha conservado entero aunque no está hecho totalmente por, por bermejo las tablas laterales están hechos por maestros valencianos pero también estas dos piezas serían las piezas centrales de trípticos ¿eh? o sea tendrían unas puertas laterales y por tanto serían o entrarían dentro de esta, dentro de esta tipología que es una tipología como ya se lo señaló Judith Berg, no muy frecuente en la península ibérica, que denota un tipo de producto especial y un tipo de conexión también más directa hacia los modelos septentrionales. Un tipo, una tipología más exigente también para el pintor que las grandes estructuras, como eran los retablos, donde solían primar los efectos decorativos y que obligaba a explotar al máximo las cualidades técnicas y también la concepción de la pintura. Dicha circunstancia nos lleva perdón, a, a hablar directamente del tema de la convivencia y al papel que desempeñaron algunos clientes individuales en la adopción de los formatos y las propuestas visuales más innovadoras. En este sentido es muy posible que algunos clientes de Bermejo, como los mercaderes Francesco de la Chiesa, Juan de Loperuelo o Juan de Llovera, estos dos últimos sabemos que le contrataron obras que no se han conservado, el canónigo Luis de Spla, o el noble Antonio Juan, o quizás incluso la reina Isabel la Católica en ya al final de la vida y de la trayectoria de, de, Isabel, de Bermejo tuviera mucho que ver en la capacidad de este pintor para desarrollar un tipo de pintura atenta a la reproducción de lo individual y de los objetos, así como a la definición de sofisticadas eh, eh, apuntes, de sofisticados apuntes desde una perspectiva eh, técnica. Esta actitud progresista incluyó con frecuencia la demanda de retratos realistas, de acuerdo con la moda flamenca que complacía tanto a estos, eh, a estos clientes. Recordemos que fue precisamente en los territorios del Ducado de Borgoña y, en particular, en la zona de Flandes, donde el género del retrato fue objeto de una importante renovación, estimulado en gran medida por las demandas de la nobleza, pero también de los mercaderes y el patriciado urbano. Las primeras décadas del siglo XV asistimos a una decisiva evolución del retrato de donante devocional y de también del retrato autónomo. Este es un ejemplo, creo, muy evidente. Este retrato de donante, esta obra de, de Jan van Eyck, eh, pero también podríamos citar otros de retratos autónomos, como pueden ser este de Jan Liouf uh, o eh, un uh, retrato anónimo de Petrus Christus. Uh, la incorporación de estos modelos del nuevo retrato realista en la península fue muy rápida y ya eh, ese testimonio eh, evidente de 1443, es decir, de unas fechas muy, muy eh, tempranas, donde, eh, de la Virgen de los Consellers de Barcelona, donde en el contrato se indica de manera explícita eh, que, las, que las testas, que, las, que los rostros serán rostros así propias, es decir, así como son, como son, realistas. ¿no? O eh, también, un poco más eh, allá, tenemos un testimonio que también se conserva en el museo, del retablo de los ángeles de Jorge Inglés, con la nueva efigie, también en este caso de donante, de, eh, el marqués de Santillana. Y más allá aún, aunque no se han conservado casi, tenemos algunos documentos que nos hablan de la uh, realización, no sabemos si importación. O realización en la península ibérica, quizá me, me inclinaría más por la importación, de pequeñas tablas de retratos autónomos, con los semejantes o la misma tipología que hemos visto antes en la obra de Jean Van Eyck o de, de Pedro Cristos. Estos documentos también eh, de registros notariales catalanes de finales de, del siglo, bueno, de los años 80, nos hablan de pequeñas, perdón, de pequeñas eh, pinturas. Uf, perdón. De pequeñas pinturas, ¿eh? una tabla de fus estaba pintada Mosén sabai ¿eh? o en esta pintada la cara, la cara, solo la cara. O sea que es posible que fueran estas pinturas de pequeñas dimensiones, estos pequeños retratos individuales. En este contexto, las aportaciones de Bermejo resultan absolutamente únicas por la calidad de las figuras efigiadas, por una individualización, por un realismo, por una expresividad muy superior a la media. La dificultad de encontrar retratistas buenos en la península fue bastante notable y aún a finales del siglo XV eh, eh, se buscaban por parte de los reyes católicos retratistas fiables y, y de aquí también en gran medida la llegada de algunos maestros eh, nórdicos como podrían ser Juan de Flaudes o Michael Sito. Eh, digamos que el retratista eh, de, de acuerdo con el esquema eh, nórdico no abundó durante muchos años en la península. Bermejo es una de las pocas excepciones a este panorama yermo, podríamos decir, de grandes retratistas. De hecho, se me antoja que también fue un maestro capacitado para practicar el retrato autónomo, si bien no, 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 no se ha conservado ningún testimonio ni tenemos ningún documento que permita uh, atribuirle una pieza de este tipo. Pero, viendo estas imágenes, estos testimonios, eh, que, eh, no, no sería extraño que ello fuera así. Como hemos visto, estas imágenes corresponden al esquema compositivo de la figura del donante arrodillado junto al personaje sagrado. Eh, se trata de una evocación visual de unos actos de devoción. Por un lado, Antonio Joan Juan eh, frente a San Miguel, eh, santo titular de la capilla parroquial, pero también conocido protector ultraterrenal. O Francesco de la Chiesa, eh, lo ven aquí, eh, ante la Virgen de Montserrat. Por cierto, una pieza que pienso que podría tratarse de un ex que eh, realizado por un mercader como, Fran de la, el, como Francesco que viajaba por mar. Y sabemos que el, el santuario de Montserrat era uno de los santuarios más venerados por los marineros, que, como saben, hacían una, una navegación de cabotaje cerca de la costa. Un individuo que viajaba constantemente de Valencia a Sabona con est, a través de esta ruta no sería extraño que tuviera a la Virgen de Montserrat como una de sus protectoras y que, en algún caso de alguna dificultad o en algún peligro de, de naufragio, se, la hubiera invocado y eh, de ahí eh, la realización de una pieza que evocaría esta protección y esta salvación puntual del personaje. La pieza sin duda más particular es la piedad de Splá, porque en ella tenemos al canónigo junto no a un, un personaje a un personaje productor sino a un, a, un, a un episodio evangélico que es el tema de la piedad, un tema con una profunda carga emocional y religiosa. Eh. Tenemos ejemplos de numerosas eh, pinturas flamencas en las que los personajes se retratan ante eh, temas bíblicos o evangelios que, que gozaban de un gran predicamento devocional. ¿no? Es el caso de esta eh, tabla, ese tríptico, perdón, de Pierre Vladelaine, o protagonizado por Pierre Vladelaine, que era el, el recaudador de impuestos de Borgoña, ¿eh? Eh, vaya, el jefe de la hacienda local o el Montoro del Norte, ¿eh? aunque a Montoro no lo veo tan piadoso como a Pierre de Bien, y también tenemos ejemplos de este tema, este tema emotivo de la piedad eh, en la Península y otra vez una obra señera del, del, del Museo del Prado, este, esta piedad de Fernando Gallego, nos muestra claramente sobre esta, esta idea al respecto. Quiero que ustedes comparen la capacidad retratística de Gallego con eh, la de Bermejo en una eh, obra y en otra. Evidentemente, eh, lo que decía antes de los retratistas en la península se hace evidente. Un ámbito aún por recorrer en el estudio de la obra de Bermejo es las interrelaciones entre sus pinturas y la escultura. Recordemos y en relación a la exposición que se, realizó, se tuvo lugar hace dos años dos años o un año yo no sé si el tiempo pasa muy deprisa es dedicada a Roger Van der Weyden se expuso esta fascinante escultura de Egas de eh, este obispo eh, hay perdón este Fray López de Barrientos eh, que eh, se presentaba precisamente como imagen para establecer este diálogo entre pintura y escultura, que en el mundo septentrional fue muy común, es decir, los pintores imitaron e intentaron a veces alcanzar eh, los efectos de los pintores, y eh, al contrario también. Eh, esta circunstancia, yo creo que también tiene que explorarse en el campo de algunas pinturas hispanas y en especial de autores como el propio Bermejo. Una imagen como la de la piedad, de este Cristo o esta figura inanimada, me recuerda poderosamente a muchas de las esculturas que poblaban las iglesias, al menos en la Corona de Aragón, también en Castilla, pero en la Corona de Aragón era muy abundante de los santos enterramientos, eh, conjuntos corales centrados por una imagen de bulto. Reducido del Cristo inanimado de unas dimensiones casi eh, naturales, como este, que es mucho interior, pero es una imagen absolutamente fascinante y efectista eh, que se encuentra en, en Gerona. Y también la quería resaltar la, la importancia del libro de oración, la importancia de los libros como objetos, como textos, como elementos de distinción cultural y social, como elementos también de, de realismo ob objetual. ¿no? Por un lado, eh, existe naturalmente la materialidad del objeto de los libros que, están, que sostienen los, los donantes, los retratados, pero también es un elemento, sin duda, que, res, que sirve para reforzar el carácter devocional o meditativo de la imagen, dado que el vertusismo técnico de Bermejo le permite hacer legibles algunos de los textos. En el caso de de Antoni Juan eh, eh, se puede leer algunas frases del Salmo 50, un salmo devocional, el miserere mei Deus, eh, o en el caso de De la Chiesa está reproducida la salve regina. Siento que a veces la imagen está muy aproximada, pero se puede intuir que con una, incluso con más atención, se pueden leer estas frases. Por tanto, existe esta reforzamiento del carácter devocional de los personajes con las oraciones que están leyendo. Más allá aún, eh, eh, Bermejo utilizó los libros constantemente en sus obras. Esta pieza, esta tabla también excelente que se conserva en Chicago y que es poco conocida, contiene dedicada a San Agustín, al Santo Padre y, y a uno eh, de los grandes intelectuales de la iglesia, esta casi diría casi naturaleza muerta, poblada por libros que están tanto en el interior, del armario, como en el exterior eh, del mismo. Esta idea de concebir eh, el, el libro como objeto y casi también como una especie de tour de force eh, técnico. Otras obras contienen también estos libros, eh, es más habitual en las imágenes de la Dormición de la Virgen o eh, en otras eh, de su eh, primera eh, etapa, como este San Juan Bautista. Esta idea del libro y de su utilización como elemento focal dentro de, la, de las pinturas y, y su relación con el carácter devocional del mismo, de la misma llegan a un punto álgido otra vez en una de las últimas pinturas de Bermejo, en la, en la Piedad de Esplá, porque aquí eh, el libro no lo sostiene el donante, el, el retratado no lo sostiene el arcediano de Esplá, sino que eh, lo está… Sosteniendo y lo está leyendo San Jerónimo en una composición que claramente, eh, bueno, tiene algunos referentes eh, nórdicos, eh, como podrían ser estos de, de, Roger, de Roger Van der Weyden, donde no está está es, es perdón. Aquí es este santo dominico el que está uh, leyendo el libro, pero en el caso de la pintura de, uh, de Desplat, uh, es eh, San Jerónimo. Es San Jerónimo el que le está leyendo la, la, la Biblia, el que le está leyendo los, los episodios sagrados a Desplat, y por tanto entendemos que esta pintura es uh, presentada como la meditación de, de Desplat. Una meditación a través de su conocimiento de los textos eh, y de la exégesis eh, de San Jerónimo. Por tanto, una, una visión mucho más elaborada y mucho más sofisticada de la utilización del libro y del texto eh, en, esta, en esta pieza, eh, que de alguna manera culmina, ya digo, esta, esta introducción del texto en las pinturas de Bermejo y sobre todo en la utilización de sus retratos. No deja. De ser interesante o resultar interesante constatar que la recreación de retratos individuales muchas veces eh, en la obra de, de Bermejo corren parejas al diseño de evocativos y fascinantes paisajes poblados por todo tipo de criaturas, de vegetación y de arquitecturas. Una de las primeras, y aún una muestra tímida, la hallamos en la imagen que ya hemos visto de Cristo liberando a los primeros padres del limbo. A los lejos, tras unas someras montañas, eh, eh, despunta esta, esta luz, este amanecer, probablemente una alusión a la, vida a la vida paradisíaca que les espera a todos ellos. Este carácter simbólico del paisaje es muy propio de Bermejo y prefigura lo que ocurrirá en otras representaciones posteriores, entre las que descolla la imagen de... La Virgen de Montserrat. En la, en la tabla central del tríptico de la Virgen de Montserrat, el paisaje adquiere un tinte muy particular, muy bermejiano, diríamos. Cabe pensar que la iconografía tradicional del santuario mariano catalán eh, se caracterizaba por la representación de la imagen con el fondo característico de las montañas rocosas, eh, que son las que, aún podemos, las que forman parte de la orografía y el relieve de, estos, eh, de estas montañas donde está Montserrat. En cambio, en su particular revisión que nos ofrece Bermejo, eh, el tema principal, el que, constituye, o que está constituido por la figura de la Virgen con el niño y Francesco de la Chiesa, convive con una naturaleza recreada tanto desde una perspectiva macroscópica como microscópica, que nada tiene que ver con el modelo tradicional. Por lo que se refiere a la, al paisaje macroscópico, lo podemos ver. Tenemos un gran paisaje panorámico, un camino que conduce a un gran santuario, que sería la evocación eh, idealizada de, de Montserrat. Y eh, a la, en la parte izquierda una eh, imagen igualmente ideal, pero fantástica, fruto de la inventiva del pintor, que es esta montaña con este gran edificio en la parte superior, combinando culminado por una marina en la que se distinguen dos grandes barcos de, de carga, dos carra, carracas, que parten hacia el horizonte en medio de un amanecer. No cabe duda que nos hallamos ante una composición mucho más compleja, ante un paisaje que no es un paisaje naturalista, ante una compleja adición de elementos y que con ella se quiso aludir tanto al monasterio mariano en el que se veneraba la imagen de la Virgen de Montserrat, como a la marina y a los barcos. En definitiva, la actividad propia del promotor del tríptico, Francesco de la Chiesa. Sin embargo, sin embargo habrá que conceder que todas estas y otras ideas, o con estas y otras ideas Bermejo definió un paisaje extraordinariamente sugestivo y original. En este aspecto, la originalidad, aún resulta más evidente eh, la piedad de Esplá, donde vemos un fondo extraordinariamente complejo el más complejo, pintado nunca por Bermejo. Detrás de Despla hay un camino que conduce a una cruz, ¿eh? bueno, vemos aquí el camino, Despla está aquí, el camino conduce a la cruz y a una, a una gran ciudad, una ciudad fantástica que tiene como horizonte esta imagen, en este caso yo diría crepuscular. Por otro lado, en la zona central vemos un paisaje que muta en estas nubes y también estas montañas fantásticas eh, y estas bandadas de pájaros eh, que se parecen establecer una diagonal con, el propio, con la propia cruz. Y en la parte ya más de izquierda, esta eh, alusión a una tormenta, a, a, algo, eh, de, a, una, a un movimiento natural absolutamente descomunal, también con un sobre un fondo con un paisaje de un molino y unas eh, notas de una ciudad también eh, fantástica. Montañas, castillos, tormentas, crepúsculo. Eh, frente a los paisajes desérticos del cal Calvario Gólgota, aquí se nos ofrece una imagen extraordinariamente compleja y fantástica. Eh, una, una imagen de una... Eh, originalidad extraordinaria. Una visión hasta cierto punto, a mi parecer, panteísta, la imagen de una naturaleza que es como uno, o expresa una, mena, una especie de eco de, de la muerte de Cristo. En resumen, se trata de una construcción absolutamente intelectual realizada a partir de retazos extraídos de la realidad. Llegado a este punto, hay que recordar que este proceso de recoger elementos de la realidad para crear una realidad nueva y fantástica es una de las fórmulas más conocidas de la pintura flamenca y que, de nuevo, Jean Van Eyck y algunos de sus seguidores la practicaron asiduamente en sus, en sus obras, concibiendo estos paisajes también absolutamente eh, fascinantes y que hacen que eh, podamos pensar que, otra vez, la pintura flamenca es el referente evidente de estas creaciones eh, de eh, Bermejo. Estos paisajes amplios, estos paisajes absolutamente... Eh, Uh, generales, con esta multitud de elementos, conviven, y aquí hay el otro elemento, decía, una, una visión macroscópica, la del paisaje, con una visión microscópica, con esta visión que, de, de elementos que aparecen en los primeros planos, en las zonas bajas de las, de las últimas pinturas de Bermejo, como este tríptico de Acqui, ¿eh? ven La zona de aquí es la que le reproduciré en detalle, y es esta zona donde aparece, además de la firma, eh, hablar de la firma de, de Bermejo nos, nos haría entrar en otro discurso también muy interesante pero que aquí no puedo no puedo uh, um, abordar uh, una, una recreación como pueden ver absolutamente uh, detallista y fiel casi fiel al nivel de la botánica uh, y que ilustra bien ya digo este aspecto microscópico de la pintura de, uh, de Bermejo esta convivencia entre un gran paisaje de fondo y las diminutas hojas de las plantas y de las flores. Eh, en el triptoquio de Acqui aparecen amapolas, acantos, dormideras, recreadas delicadas y delicada y minu minuciosamente. Una fórmula y un repertorio que eh, se ve aumentado aún más en la piedad de Splá, porque allí aparecen incluso pequeños insectos, eh, pequeñas eh, reptiles, eh, que conviven también con esta recreación de la, de la naturaleza. Aquí ven una, una mariposa, pero también aquí una pequeña salamandra. Eh, hay una fascinante recreación de estos, eh, de estos eh, insectos y eh, pequeños reptiles. Muchos han insistido en el carácter simbólico de toda esta compleja panoplia de elementos de la naturaleza. No cabe duda de que esta uh, convivencia dialéctica entre el todo y la parte parece evocar una naturaleza panteísta, además de un lugar preñado de fuertes evocaciones simbólicas. No, no lo negaré y ni entraré en, en discutir este aspecto. Pero los, los paisajes de fondo de Acqui y, y de La Piedad de Esplá incluyen también uh, otros, otros aspectos. ¿no? Uh, la idea. Perdón. La idea del de, eh, amanecer como una nueva vida, que tendría sentido si eh, la, la, el tríptico de y fuera un ex en agradecimiento a la salvación del naufragio, o en la piedad, esta naturaleza con sus cambios y mutaciones, que parece, ya lo he dicho antes, expresar el dolor por la muerte del Hijo de Dios, eh, un llanto paralelo al de, al de María. Por lo que respecta, ya digo, a las plantas, se han reiterado interpretaciones de signo simbólico basadas en la interpretación de cada una de ellas en función de la exaltación de las virtudes de la Virgen o vinculadas a la muerte y a la resurrección de Cristo fue todos estos elementos los que hicieron que Young, eh, un historiador norteamericano, calificara a Bermejo como un, eh, casi un intelectual, un intelectual painter, eh, un, un pintor intelectual, un elemento que un aspecto, una caracterización que comparto, pero que también eh, querría también entrar eh, en, en una cierta discusión. Al respecto. Porque sin negar esta, esta posibilidad, sin negar la existencia del simbolismo en la pintura de Bermejo, cabe reconocer que eh, las fórmulas que utiliza se basan en el puro contraste. Por ejemplo, en la Piedad de Splat tenemos la yuxtaposición entre el cuerpo muerto del Hijo de Dios y esta exuberancia de la naturaleza, una idea básica que va más allá de cualquier alambicada interpretación simbólica. Y por otro lado, no cabe manoscobar una voluntad de conseguir la fascinación del espectador a partir de su propia experiencia visual. Al acercarnos en el tríptico de Acqui o a esta pieza de la piedra de Splat, el espectador, nosotros, quedamos atrapados por la variada y naturalista recreación de plantas y animales que alimentan nuestra mirada. Es también una pintura para entretener, para conversar, para crear una especie de, de curiosidad de curiositas en el, en el espectador pienso que es una posibilidad hace poco ha habido esta fantástica exposición dedicada al bosco y una de las teorías sobre algunas de las pinturas del bosco es que precisamente una de sus funciones es crear esta especie de expectación esta discusión esta conversación en los espectadores yo creo que esta es una idea que no cabe Uh, no cabe rechazar, como tampoco la idea de que muchas veces estas uh, reproducciones naturalistas de, la, de aspectos de, de la naturaleza pues, uh, estaban muy difundidas en, en, no solo en la pintura, sino también en, en los manuscritos iluminados que llegaban abundantemente a la, a la península y en los que también... Eh, y a manera también de provocación y de curiosidad, se introducían unas grandes marginalias, como este eh, libro de horas de Maximiliano, un libro de horas de la Escuela de Gante Brujas, para eh, suscitar esta, esta eh, curiosidad. Eh, solo una cosa más en relación a estas, estas pinturas de, eh, de la piedad y esta visión del paisaje en la, eh, en la pintura de la piedad y del tríptico de Acuí. La idea de que la complejidad es mayor a medida que avanzamos. En el San Miguel, el paisaje es muy simple, es más complejo en el Tríptico de Acqui y llega a su sublimación en la Piedad de Esplá. Bermejo, un pintor más complejo y más rico a medida que avanza. Frente a la mayoría que sufren una involución, tenemos en su, en su carrera, en su desarrollo profesional, un una, una artista que no es acomodaticio, sino que se mueve más innovador con los años. ¿Eh? La piedad, eh, realizada 30 años después de su inicio profesional, constituye este resumen, compendio de sus habilidades en este terreno y nos da lugar, ya lo hemos visto, a este fascinante eh, paisaje. La, la complejidad de los exteriores, pero también la complejidad de los interiores. Eh, en las obras donde eh, Bermejo no está sometido a la, a la, a las, a la libertad, sometido a, la, a las exigencias de los, de los clientes eh, individuales que le ofrecen esta posibilidad de, de crear estos grandes, grandes paisajes, eh, eh, Bermejo actúa situando sus composiciones en, en los interiores de, de arquitecturas. En este, en este sentido, él no es muy ducho, hay que reconocerlo. Uno de los grandes hándicaps de la pintura de Bermejo es su poca habilidad en el diseño de las perspectivas y de los espacios interiores, que de alguna manera intenta... Disminuir o, o solventar con la reproducción de estos pavimentos tan decorativos, de estos pavimentos con azulejos de colores o escarabades, eh, típicos de la producción valenciana y, sobre todo, de la zona de Manises, con ricas combinaciones a base de mármoles y estucos. Este tipo de, de decoración es un tipo de decoración muy abundante en muchas de las pinturas de eh, esta época, en la zona, sobre todo, de Valencia, pero incluso más allá. ¿eh? La idea o que quería transmitir aquí es que Bermejo utiliza también estas piezas para introducir una serie de elementos que son estas inscripciones que a manera de acrónimos o de leyendas o incluso de empresas han sido o han intentado ser interpretadas simbólicamente en estos últimos tiempos. Algunas tienen un sentido, aquí bueno, les proyecto alguna imagen, esta es de Joan Rechac, perdón que no la la cartela no está bien reproducida, pero donde pueden ver este tipo de pavimentos o incluso en otras pinturas, aquí eh, se puede ver en esta pintura de Jaume Mauguet este pavimento en el eh, a los pies de una figura de una santa y donde podemos ver la presencia de estas inscripciones, en este caso, en este caso están son es una leyenda, es una empresa, una divisa, eh, pen pujoa de uh, un uh, rey efímero de la, de la corona de Aragón. Eh, en este caso, la, el texto tiene un sentido. Lo que, que quiero significar aquí es que uh, Bermejo utiliza estos pavimentos como un elemento decorativo en sus pinturas de interiores e introduce en ellos estas cerámicas con inscripciones que en algunas ocasiones pueden tener uh, un, un sentido. ¿eh? En mi Dios es, aquí pueden ver esta en mí Dios es, ¿eh? todo junto, una leyenda que, bueno, tiene un sentido dado el tema en que se representa el tema de la adormición de la Virgen, pero que en otros casos, como sucedía habitualmente, eh, no tenía ningún sentido. La, el texto, la caligrafía en sí misma, era un elemento decorativo que se utilizaba abundantemente en todo tipo de eh, recreaciones, en todo tipo de soportes, en todo tipo de decoraciones, sean pictóricas o sean también arquitectónicas. Y, por tanto, nos enfrenta ante una situación compleja, la situación de que, en ocasiones, estas inscripciones pueden tener un significado simbólico y, en ocasiones un significado puramente decorativo. yo estoy en contra de las visiones que intentan ir en una dirección o otra, en otra de manera monotemática o de manera homogénea. porque creo que hay que tener una cierta ductilidad en este sentido y eh, la, las pruebas, a las pruebas me remito. Eh, para acabar, solo estas referencias que son un elemento más que nos ilustran de la variedad, de la riqueza, de los, de la, del carácter poliédrico que nos ofrece la figura de Bermejo. La presencia de inscripciones en hebreo en, hebreo, en algunas de sus composiciones, como es esta imagen de la, del sepulcro uh, de, de Cristo en la escena de esta piedad, o también en esta de la resurrección. Esta presencia de algunas iniciales hebreas que han tenido interpretaciones más o menos aceptadas y eh, verosímiles. En definitiva, aquí bueno, aquí proyecto esta imagen como un ejemplo de estas inscripciones que remiten a, a caligrafías sin sentido o sin un sentido aparente, tanto en, la, en las dalmáticas de este apóstol, como también en esta tienda que hay en la parte posterior de la composición, o el hecho de que en algunas de las eh, vestimentas de los personajes sagrados aparecen algunas decoraciones que parecen casi como una deformación de eh, estas caligrafías. Por tanto, simbolismo sí, pero sin eh, llegar a, a, a constituirlo como un elemento... Eh, único y consustancial de la pintura de Bermejo. Bermejo es lo suficientemente rico, lo suficientemente eh, expresivo y lo suficientemente personal como para utilizar la, el lenguaje y el texto desde diversos niveles, desde el nivel decorativo al nivel eh, simbólico o eh, significativo. Para concluir, técnica, retrato, paisaje, estos son solo algunos de los múltiples aspectos eh, que Bermejo trató con una intensidad y calidad sin igual eh, respecto al resto de maestros hispanos eh, de su tiempo. Eh, en el último tercio del siglo XV, Bermejo fue el autor de una propuesta culminante de la pintura hispano-flamenca, una particular y sugestiva variante del modelo septentrional, aún insensible a las novedades del 400 italiano. Un pintor que hoy por hoy cuenta con un atractivo catálogo pero también sobre el que aún hay muchas y muy importantes interrogantes. Fue un pintor, eh, un judío converso, como apuntó Tormo y ha recuperado últimamente Fernando Marías. Eh, ¿Cuál fue su, el papel de su taller y la relación con otros pintores aragoneses y valencianos? ¿Cuál fue el nivel de utilización de, esta, de este realismo simbólico eh, que... Mmm, que utilizó en algunas ocasiones, cuál fue su formación, cuáles fueron sus fuentes reales, sus modelos, a partir de los cuales eh, pudo evolucionar y crear este estilo tan particular. Como este diablo melancólico que está en el fondo de la composición anterior, remito estas preguntas al público y espero en otra ocasión poder resolver algunas de ellas. Muchas gracias.